Me cago en la soberana, divina, diosa, reina, emperatriz de las putas. Joder, qué loco de mierda está el autor de este... Me cago en la... Pero, o sea, joder, qué intenso este... Me cago en mi santa sangre. Buenas, soledictos adictas. Me acabo de ver el capítulo 282 de Manga de Boku no Hero. Creo que es el capítulo más intenso que he visto de esta serie. Es el... ¡Qué bestia! Todos los papeles, todos los planos, y todos son la leche. ¡Joder! ¡Wow! ¡Wow! Pero qué puto capítulo. Me cago en mi verga. ¡Joder! O sea, ¡Dios! Es que soy precioso. ¡Wow! Si queréis ver mis reacciones de capítulo, os recomiendo, como siempre, venir a mi directo de Twitch. En el caso de que no lleguéis porque se borran, bla, bla, tenéis la descripción, la información, las comisiones, el precio. Cualquier otra pregunta, me equivoco, yo te conto más rápido. O sea, es brutal este capítulo. O sea, brutalísimo. Me cago en la puta. O sea, si el final de Kimetsu no Yaiba hubiera sido un 10% de lo que es este capítulo hubiera salvado su mierda de obra. Joder. O sea, tú qué bueno está hecho. Me cago en la puta. Vale. O sea, Dios. Lo he dicho, cualquier duda que tengáis referente a cómo ver mi reacción, podéis preguntármela aquí en Twitter o donde salga del culo. Vale, ok. Tal cual. Antes de nada, Deku empieza. Empieza el capítulo Deku para darle un madrazo a lo bestia a Shigaraki. Shigaraki saca la bala, ¿no? Que atraviesa, creo que al dragón para lanzarla, ¿no? Y Deku mete ahí la hostia. 100%. Ni vergas, ni putas, ni mierdas. Nada más empezar, 100%. Se jode el puto brazo, luego se puede ver. Literalmente se deja el brazo para que le da la mega hostia. Y luego sirve pa un carajo. O sea, el carón de Shigaraki para la hostia con sus dientes. Le muerde el puto brazo a Deku. Pero de repente se puede ver que la bala es rota. Y ha sido Bakugo, Bakugo, por fin hace algo el hijo de su puta madre. Bakugo rompe la bala, la desintegra. Bien por él, pero no. O sea, literalmente, para algo que hace el hijo de puta en toda la mierda combate, no hace nada. No hace nada, dijo, déjale ese momento, cabrón, autor de los cojones. Déjale ese momento que Bakugo había hecho algo, el hijo de puta. Pero no, para nada. Para nada. Se ve que la bala ha sido disparada entre sus dedos, creo. Y la bala era un señuelo, ¿no? La cápsula de la bala era un señuelo y dispara eso con sus dedos. Y impacta a Eres Head en la pierna. ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar, Shigaraki! Pero no, como si esto no fuese suficiente. Para hacerlo mejor aún, el cabrón de Eres Head se corta de cuajo la puta pierna. ¡Ahí! ¡Paca! Tal cual, se corta la puta pierna. No sabemos si Lara, o sea, Shigaraki dice que ha dado unos segundos más. Así que no sabemos si no ha funcionado o solo ha funcionado unos segundos, ¿vale? Porque parece que el quirk de Eraserhead aún funciona, o no sabemos si ya no funciona. No sabemos si Eraserhead aún tiene el quirk. O sea, no sabemos si se ha cortado la pierna, ha funcionado o no ha funcionado, pero joder. ¡Qué puto intenso! ¡Pero no pasa aún! ¡No! El carón del puto Shigaraki sale disparado mientras Deku lo tiene con el látigo de los cojones. Y podemos ver cómo el brazo lo tiene hecho mierda. Lo tiene puto hecho mierda. Pero aún así, Shigaraki se lanza a punto de cogerle la cara a Eraserhead y partírsela como si fuese una mandarina, una puta sandía. No, pero cuando está a punto, viene... ¡Todo Rocky! ¡Por fin el OP viene! ¡El puto OP! ¡Ya era hora, tío! ¡Ya era puto hora que viniese la puta mierda de Todo Rocky! ¡Joder, el más roto de la puta serie! Y lanza un iceberg ahí, no sé cómo coño, no penetra el puto Shigaraki y lo mata. Pero bueno, viene el puto Todo Rocky a salvar a Eraserhead y Deku supongo que le da otra hostia al 100%.
Me encanta esta hostia. Fijaos lo que hace Deku para poder golpearlo. No tiene el brazo, la ha perdido. No, con la mierda esta se imbuye con el látigo para poder darle otra hostia. ¡Qué genio! ¡Qué puto genio! ¡Qué guapo! ¡Y paca! A tomar por culo otra hostia. Pero, como el autor le está chupando a Shigaraki, tampoco le hace ni mierda. ¿Me explicas cómo coño lo van a ganar? Le ha dado dos hostias al 100%. O sea, pues se puede ver cómo tiene Shigaraki la mandíbula destrozada por aguantar el golpe al 100% de Deku, ¿no? Pero luego, cuando Deku le da otra hostia, que no sé si es al 100%, no sabemos, ¿no? Vemos como el cabrón se ha regenerado, hijo de puta. No he puesto la imagen aquí, pero literalmente está regenerado el cabrón. Se ha regenerado ya. ¿Qué coño quieres hacer, Deku? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa en la puta cabeza? O sea, ¿en serio? ¿Cómo era el nombre del autor? Me quedo con su madre bien. ¿Ochikori? ¿Mochikori? ¿Cómo era? Me cago en tu puta madre. Flipado de los... Horikoshi, eso. Pero después de esto, ¿no? Tenemos un segundo, vamos a con los otros héroes. No con los que estaban peleando contra... No, Gigante Maquia. No, eso no importa ya, porque han perdido. ¡Han perdido! ¡Han perdido fuera de escena los hijos! O sea, el cabrón de mierda del puto autor hace que pierdan. Fuera de escena. Tenemos aquí a Ochako, Ira y tal. Y vemos como... Ven las noticias. Y he pensado, van a lanzar una puta nuke o algo, ¿no? No. Se ve que las noticias ahora avisan... ¡Oye! ¡Se está acercando una puta montaña! ¡Corred, pendejos! Y sí, tal cual. Se ve que todos... Han perdido todos. Todo lo que están peleando contra Gigantomaquia... Perdidos. Y Gigantomaquia está justo en la puta ciudad. Gigantomaquia ha puto llegado. A la puta ciudad. O sea, Shigaraki está... curado después de las hostias de Deku. El Acehead se va a desmayar por pérdida de sangre. Y aparte, no sabemos si... Aparte, no lo he dicho. Pero, ¿vale? A todo esto... Shigaraki le ha pillado la cara y no sabemos si le ha hecho daño, ¿vale? O le ha arrancado los ojos, le ha petado los ojos. No sé, no sabemos qué ha pasado. Así que... Shigaraki puede petar en cualquier momento. Y viene Gigantomaquia. ¿Qué más quieres? O sea, esto no es una F, esto se ha acabado el manga. Han ganado, han perdido los héroes. ¿Cómo coño va a acabar esta mierda? Ya no hay... Es que... Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Ya no hay nada bueno. Es que... Deku está hecho mierda. O sea, Deku es protagonista, no tiene brazo. Shigaraki está perfectamente bien. El Acehead ya no puede hacer nada. ¿Alguien me explica qué coño va a pasar? No, en serio. O sea, ¡wow! Es que ni una, ¿eh? El único momento bueno de este capítulo... Bueno, me refiero en que los buenos han hecho algo. Es que parece que Bakugo por fin había hecho algo en la pelea, pero el cabrón del puto autor le dispara igual la flecha al puto mierda de Acehead. Es que qué asco, tío. No sé qué mierda va a hacer el autor. Lo digo en serio, pero... O sea, no sé, dale a like y me ves en los comentarios y no, vamos, está todo muerto ya. Deu.